Buenas noches, amigos, y bienvenidos a un programa más de Diarios del Miedo 2.0. Nos encontramos aproximadamente a 100 kilómetros de Barcelona, en uno de los paradores más concurridos, el Parador de Cardona. Cuenta la historia que concretamente en esta habitación, la 712, ocurren y ocurrieron muchas historias por contar. Hoy el equipo de Diarios del Miedo se adentrará en pasar toda la noche aquí, haciendo sus vigilancias nocturnas, haciendo también sus experimentos para ver realmente lo que hoy encontramos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Diarios del Miedo. El pueblo de Cardona. Vistas alucinantes. Alucinantes. Bueno, ya que queda. Hace mucho viento. Para volar. El camarero que está recogiendo las sillas. Hace mucho viento, ¿eh? Vamos a subir a Torre Mayor. Miñona. Alfredo, compañero, aquí lo tenemos. Hace mucho viento, ¿eh? A medida que nos vamos adentrando en el castillo de Cardona, nos vamos dando pequeñas pistas de la historia de lo que fue sucediendo. Aquí, la sexta puerta fue encerrada a Dalés, la hija del alto mando en el castillo. Porque fue... ¿Qué hizo? ¿Qué pecado tan horrible cometió su hija para ser encerrada tras estas puertas? Más adelante iremos conociendo historia. Iglesia de San Vicente. La segunda más alta de España. Así que esta iglesia se encuentra dentro de lo que es el castillo de Cardona, es un enclave más. Hace mucho viento, la verdad. Yo he tenido un percance, solo llegar al parador, me he quedado sin bamba. Mira, aquí está el panteón del duque Ferran y su mujer. Aquí están los restos. En esta zona, que además es todo esto es a mármol, ¿eh? Mármol puro. Esto es increíble. Está tallado a mármol. Es impresionante. Está bien tallado, ¿eh? Sí, sí. El efecto óptico que hace las dos ventanales. Fíjate. Aquí, en la cámara. ¿Esto es el efecto óptico que hace? Sí, sí. Como una figura... Sí. Como si fuera la Virgen, ¿no? Sí. Típico de Fátima, ¿no? Que pero no es un efecto del sol. Buenísimo. Porque es una visión normal. Vamos a la cripta. Aquí se nota más frío, ¿eh? Aquí, nada más entrar. Se nota más frío. Pero sí, esto es increíble. Esto es como... Es increíble. Es una iglesia que no está muy cargada. No, hay una historia que hay que decir también, pero que es en el Museo de Historia de Cataluña están la mayoría de los frescos, esto es una realidad. Vale. La mayoría de los frescos fueron trasladados al Museo de Historia de Cataluña. Entonces aquí se conserva básicamente la infraestructura, uh-huh. Pero muchas de las cosas que habían aquí en esta iglesia se trasladaron allí. Entonces claro, me parece muy austera. Y
Tenemos a Alfredo. Siempre documentándose de los sitios donde vamos. Pues aquí termina nuestra visita en la iglesia de San Vicente. Buenas noches, estamos en el castillo de Cardona. Claramente es el corazón de Cataluña y estamos en un castillo, sin duda alguna, el más importante, el más histórico de Cataluña. Aquí nació Cataluña, aquí nació la historia de Cataluña, y aquí Guillem Vilós erigió en el año 886 este castillo, que ha aguantado todo tipo de asedios y realmente ha sido inexpugnable durante muchísimos años, siglos. Estamos ante un castillo que tiene 1200 años de historia y ha sido protagonista tanto en la guerra de sucesión, tanto en la guerra del francés, en la reconquista musulmana, y realmente aquí se han producido muertes. Ha habido momentos de mucha alegría, de mucha ilusión, habían fiestas continuas, pero también ha habido dolor, ha habido sufrimiento, periodos de mucha guerra, pero el castillo siempre acabó sobreviviendo. No capituló nunca. Hay una historia que cuenta que este castillo ha sido inexpugnable, jamás ha sido vencido, y solamente cuando Barcelona cayó en el 11 de septiembre de 1714, 7 días más tarde, ellos ya dijeron que no hacía falta seguir luchando. Los franceses han intentado entrar aquí, no pudieron por arriba, intentaron construir túneles, pero no lo consiguieron. Solo han construido un túnel los propios habitantes del pueblo para poder coger comida de la ciudad y traerla aquí, dentro del castillo, para la gente que estaba pues defendiendo la ciudad. Tenemos diferentes estilos gótico, románico, porque se han ido construyendo diferentes estancias a lo largo del tiempo. Esta parte es la iglesia de San Vicenç, que hemos estado hace un rato. Aquí tenemos el claustro, precioso, sin duda alguna. Y evidentemente, ¿por qué se ha hecho famoso este castillo? Este castillo se ha hecho famoso por muchas cosas. Por ser, como decimos, el corazón y el alma de Cataluña. Pero también por una historia, por una leyenda. Vamos a explicar la leyenda en qué se basaba y qué es lo que ha hecho famoso este sitio. Aquí ha venido mucha gente, aquí ha venido muchos investigadores, youtubers, gente que se ha dedicado exclusivamente pues a analizar lo que había pasado aquí, lo que había acontecido. Ha llegado a venir Iker Jiménez, su equipo ha estado aquí. Nosotros queremos aportar un punto más, queremos combinar el misterio, la historia, respetando mucho lo que ha sucedido aquí. Y efectivamente, pues cuenta la leyenda que la hija del duque de Cardona, porque esto empezó siendo un vizcondado, después acabó siendo un condado y finalmente un ducado. ¿Por qué acabó siendo de esta manera? Pues por lealtad. Básicamente, este castillo y sus señores fueron leales a la corona catalana-aragonesa y después a la unión entre Castilla y Aragón, y eso les propició pues un respeto. De hecho, se llamaban los monarcas sin corona. Vivían de esas montañas de sal que tenemos allí en esa zona que ya veremos mañana, y que son únicas en Europa. De ahí se extraía potasio y dieron muchísimo dinero para que la gente pudiera vivir. En una época donde los cristianos y los musulmanes estaban en lucha, hubo una época en la cual hubo una tregua aquí, hubo una tregua en Cardona entre los árabes y los cristianos. En esa época el señor de Cardona hacía una serie de fiestas y en una de esas fiestas invitó a Abdalá. Abdalá era una persona que era muy querida por la gente de aquí, porque era una persona muy culta, era una persona que además se unía al folclore de aquí, y fue convidado aquí a pasar una noche. Conoció a una mujer y se enamoró.
La historia de amor entre estos dos personajes históricos era una historia prohibida, como tantas muchas historias en la historia de la humanidad. Esos amores prohibidos, reñidos, que son los mejores. Ellos sabían que se podía desatar una guerra y esa tregua que se había dado entre árabes y cristianos acabar desembocando pues, en una guerra entre pueblos. Por eso mantuvieron su amor en secreto y por eso se veían al principio una vez por semana. Decían muchas veces que se veían en la Torre de la Miñona, otras se veían en otras zonas del castillo, pero su amor fue increciendo y finalmente necesitaron más y más, hasta que finalmente se vieron todos los días, en diferentes estancias. Eso hizo que el hermano de la princesa los viera. El hermano de Adalés se lo dijo a su padre, y su padre no lo pudo soportar. No soportó la traición de su hija, a la cual la castigó en esa torre, en la torre que se llamó, pues la Torre de la Miñona. Estuvo años encerrada hasta que finalmente sus consejeros le dieron un consejo. Oye, es tu hija, perdónala. El duque estaba tan enfadado que quería tenerla al margen de todo. ¿Y qué pasó? Que ni tan siquiera quería que se comunicaran con ella. La persona que le daba de comer y beber, básicamente pan y agua, era sordomudo. Llegó ese odio tan fuerte que incluso el que le servía ese alimento no se podía comunicar con ella. Esta chica llegó a con sus uñas marcar la cruz cristiana en la puerta de la Torre de la Miñona. Esta chica murió, pero cuando murió dio una lección de fe, porque a pesar de estar enamorada de un musulmán, seguía creyendo en su religión y en su Dios. Abdalá intentó cambiar y transformarse, hacerse un converso al cristianismo, pero ni tan siquiera eso le valió. Y luchó por ella, luchó por defenderla, por salvarla, por conquistarla, por conquistar este castillo. Pero cuando se enteró que había muerto, su guerra acabó ahí. Adalel y Abdalá se buscan continuamente cada noche, queriendo encontrarse, queriendo reencontrarse. Y dicen que escuchan a las personas. Han llegado a ver alguna vez a un hombre en caballo acercándose al castillo. Y escuchar los gritos de alegría de esa princesa sin reino. Quizás a esta noche vuelvan a querer encontrarse y seamos testigos de ese amor. Pues bueno, vamos a ir a grabar por el castillo. Ahora vamos a poner la grabadora de audio en la zona de la habitación que dicen que hay más experiencias paranormales, que es el lavabo. Ponemos la grabadora de audio y luego, con todas las luces apagadas y la visión nocturna, nosotros nos vamos a ir y la cámara de vídeo va a grabar toda la zona de la cama. Pues aquí tenemos... Aquí mismo. Mira, por aquí. Vamos a poner aquí. Grabando. Pues por el pasillo, a ver. Entonces más 10 de la noche.
Sensación, de verdad. Sensación rara. Mira, un susto más pelo, colega. No, quería acompañarte. Pues mira, aquí, justo aquí. Se me ha apagado la luz en medio. Si se ha sentido un golpe, lo voy a enseñar. Escuchad. Aquí no tomas algo que la forma de nosotros estamos, ¿eh? Pero se ha ido. ¿No te pasa aquí? Sí, aquí, justo aquí.